de la mano de nuestra corporación Corpurabá, logramos unidos hacer muchas acciones positivas a favor de nuestra comunidad. Por ejemplo, llegamos al Corregimiento de Trinidad, logramos hacer ese plan de tratamiento de aguas residuales y la es una etapa de alcantarillado para este gran corregimiento como prueba piloto de todos los corregimientos de Arboletes. También hicimos 70 unidades sanitarias para familias en Candelaria y Pajillal y lograr mejorar el saneamiento básico y la salud pública en nuestro municipio. También estuvimos en la parte urbana, mejorando todo el tema de la EBAR, de la parte del comercio, donde permitimos que las aguas residuales no sigan yendo al mar y permitamos un ambiente saludable y una salud pública a todos los municipios, por el tema del turismo, que impacta positivamente a nuestra gente y en la que nos visita. También logramos con Corpurabá ir a los corregimientos y hacer un proceso de investigación para mirar aguas subterráneas y mejorar las cuencas hídricas, ya que vivimos un poco tiempo en el 2020, más de 6 meses sin agua por sequía. A la vez, logramos comprobar que nos acompañara con el proyecto de playa limpia y segura y sostenible, que estuvimos los 4 años donde pudimos impactar en nuestra playa principal de Arboletes, en generar empleo y sobre todo generar una cultura ciudadana donde las playas no tengan dificultades para caminar, pasear y obviamente tener un ambiente sano en la playa. Además también tenemos estrategias importantes como llegar tanques a la comunidad indígena, estación de reservorios y 50 estufas eficientes permiten que nuestros campesinos tengan una calidad de vida en su salud pública y en cuidar el bosque y la tala de árboles. Queremos decirle a Corpurabá que gracias a ellos un plan de desarrollo bueno para todos humanizado logró transformar la vida a nuestros municipios Arboletes, sobre todo a su gente rural y urbano. Y quiero cerrar diciéndole a la doctora Vanessa que gracias por haber permitido aprobar el POT con su equipo de planeación.